En el bulevar El Naranjo, ruta que dirige a la colonia Colinas de Minerva y Tierra Nueva, zona 4 del Misco, fue el escenario de un incendio forestal de gran escala, donde cuerpos de socorro del país fueron alertados por conductores que transitaban en el lugar, ya que las llamas estaban a la orilla de la carretera. Inmediatamente, bomberos municipales y voluntarios movilizaron unidades de apagafuegos para sofocar el incendio. Al llegar, los socorristas se percataron que el incendio era de gran escala y debido a las fuertes ráfagas de viento, el siniestro se propagó rápidamente a otros terrenos cercanos, mismos que sumaron más socorristas. Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Misco desviaron el tránsito vehicular a Tulam Sur para conectar a la calzada San Juan y Paseo de los Campeones, esto para evitar una tragedia en los automotores. Para las tareas de sofocamiento de las llamas se sumaron cuadrillas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Correo, no menos de 50 elementos del Ejército de Guatemala, autoridades de la Cruz Roja Guatemalteca, paramédicos de hospitales nacionales y personal aspirante a bomberos, también agentes de la Policía Nacional Civil y otros. Palas, bolsones con agua, machetes y principalmente el agua fueron las herramientas que usamos para evitar que las llamas se propaguen a las residenciales, gasolineras y comercios cercanos al siniestro, dijo Maine Ruano, bombero municipal. Además, la Fuerza Aérea de Guatemala, en coordinación con el Ejército y con Red, enviaron un helicóptero para atacar el fuego por vía aérea en lugares donde las mangueras de los bomberos no llegaban. Un helicóptero, el cual por medio de un abastecimiento llamado Bambi Bucket, está trasladando constantemente hasta las áreas más afectadas, donde todavía hay fuego, alrededor de 350 galones, los cuales están haciendo descargas con lapsos entre 10 minutos cada una. Según socorristas, se utilizaron números de 60.000 galones de agua para apagar el fuego. La tarea continúa en el lugar. De momento, el incendio se ha controlado en un 90%, dejando no menos de 50 hectáreas de terreno consumidas por las llamas, expresó Sánchez. En el lugar se instaló un centro de comando para coordinar mejor las acciones a tomar de las autoridades. Al lugar se hizo presente el alcalde de Autogram. Las autoridades de la CONRED recomiendan a la población fomentar la prevención para evitar incendios innecesarios y denunciar a las autoridades si observan una persona tratando de provocar un incendio en laderas o barrancos o bosques. Para DCAT informó Noé Pérez.